Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Te dejo los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. El bosque del Nahual. Muchas de las antiguas civilizaciones de todo el mundo decían que sus dioses podían convertirse en animales o que eran mitad bestia. Esto se puede apreciar en culturas como la hindú, la egipcia, la nórdica y la azteca. Y por si no lo han notado, esa es la descripción típica de un nahual. No tengo idea de cómo fue que estos seres pasaron de ser adorados en la antigüedad a ser temidos en nuestros tiempos. Creo que todos hemos oído que los nahuales son brujos, chamanes o algo que se les parezca. Otra cosa que se dice de los nahuales es que se les puede ver de noche, porque es cuando salen a alimentarse. La gente cuenta que uno podría ver un nahual y no darse cuenta, que se pueden confundir con un animal doméstico, es decir, que tu gato podría ser un nahual. En fin, lo único que es seguro es que los nahuales son criaturas muy misteriosas y peligrosas. Yo quiero contarles mi experiencia con estos seres. Mi nombre es Isaac y soy mexicano. Me considero una persona intrépida, ya que desde chico siempre me gustaron las emociones fuertes, y a pesar de que he sufrido muchos accidentes, nunca me detengo. Recuerdo que el primer accidente fuerte lo tuve en la primaria. Se me ocurrió subirme al árbol más grande de la escuela, resbalé y en mi intento por sujetarme, terminé perforándome la mano con uno de los troncos del árbol. Un detalle curioso sobre mi persona que me gusta contar cada que puedo, es que tengo una relación un tanto extraña con los cuervos. Me incomodan, no me asustan, pero me hacen sentir extraño. Aún así, siempre que veo uno, intento agarrarlo y no tengo idea de por qué. Otra cosa que siempre presumo es que entiendo el latín, no como un experto, pero si escucho algo puedo al menos darme una idea de qué se trata. Me gusta mucho viajar. Comencé a hacerlo cuando tenía 16 años. Conozco la zona del silencio, también conozco Catemaco. Visité ciudades del norte y sur del país, y en cada ciudad en la que estuve me encontré al menos con un cuervo. En el 2015, con 20 años de edad, realicé mi primer viaje fuera del país. Era un tour por tres países. Primero fuimos a Argentina. Ahí conocí al que es mi mejor amigo, Felipe. La manera en que nos conocimos es un tanto peculiar. Yo, como siempre, quería atrapar un cuervo, una tarea complicada. Cuando estaba por rendirme, llegó Felipe y me ayudó a capturarlo. Me hizo algunas fotos con el ave. Le invité una cerveza y nos volvimos los mejores amigos, a tal punto que decidió acompañarme al resto de mi viaje. Al terminar el tour, se había formado un grupo de amigos: Gaspar de Chile, Víctor de Perú, mi mejor amigo Felipe y yo. Mantuvimos nuestra amistad por redes sociales. 4 años después, luego de que todos tuviéramos suficientes ahorros, organizamos un viaje a un bosque montañoso ubicado del otro lado del mundo. Elegimos ese bosque ya que era el menos turístico debido a su difícil exploración y a que se decía que por año se perdía una cantidad considerable de personas. Las leyendas locales hablaban sobre un antiguo dios, un dios oscuro del infierno, un ser que podía tomar la forma de un hombre y de un puma. Decían que este malvado ser habitaba en las profundidades del bosque. Nosotros llegamos a la zona un día jueves. Nos hospedamos en un pequeño hotel. Recuerdo que preguntamos a la recepcionista sobre aquel bosque. Nos dijo que se creía que ese lugar llevaba maldito miles de años. Nadie se atrevía a entrar, solo los extranjeros. Notamos que había algo en la chica que no nos estaba diciendo. Felipe le insistió. La recepcionista nos dijo que se decía que dentro del bosque había una puerta al infierno, que era por esa puerta que aquel dios oscuro llegaba al bosque. Nos dijo una última cosa,
pero antes de hacerlo, volteó para asegurarse que nadie más fuera a escucharla. Bajó un poco la voz y nos dijo que una secta satánica se reunía en aquel bosque para realizar sus misas negras. Le agradecimos la información y procedimos a irnos a descansar a nuestras respectivas habitaciones. Antes de dormir, pude ver un cuervo parado fuera de mi ventana. Como dije antes, siempre que viajo me encuentro con uno, pero este era diferente, tenía los ojos rojos. Me acerqué a la ventana y cerré la cortina. Opté por ignorar aquel extraño animal y decidí dormirme. A la mañana siguiente, el primer viernes de marzo del 2019, llegamos a la entrada de ese bosque. Comenzamos la exploración temprano por la mañana. Hay un sendero que conforme se adentra en el bosque se ramifica. Siempre hay un letrero que te indica qué tan complicado o sencillo es la ramificación a la que estás por elegir. Comenzamos a caminar yéndonos por el camino principal sin tomar ramificaciones. Queríamos adentrarnos bien en el bosque antes de buscar rutas complicadas. Íbamos conversando sobre el paisaje. La vista era embriagante y el aire relajante. El sendero seguía un río y el sonido del agua chocando contra las piedras transmitía una paz indescriptible. Luego de un rato nos encontramos con un animal cornudo. Parecía una gacela, pero la verdad es que no tengo idea de qué era. Intentamos acercarnos para acariciarlo, pero huyó. Fue entonces que Víctor nos contó una historia de su país. Dijo que en Perú hay un lugar de runas arqueológicas. Nos contó que en ese lugar hay una roca que tiene la forma de la cabeza de un toro y que por las noches de luna llena se puede ver una extraña criatura con cabeza de toro deambular por las ruinas. Víctor dice que está seguro que esa criatura es la misma roca que cobra vida durante las noches de luna llena. Cuando Víctor terminó de contar su historia, llegamos a una división de camino. A pocos metros a la derecha vimos una cruz. Sabíamos que eso significaba que ahí había muerto alguien. La curiosidad nos hizo acercarnos para ver si había algún escrito sobre el muerto. Descubrimos por una vieja fotografía clavada en la cruz que ahí habían encontrado los restos de un niño, y fue su padre quien colocó la cruz con un extraño mensaje que decía: cuidado con los perros, pero sobre todo, cuidado con el puma. Por alguna razón, ese escrito me causó escalofríos. Optamos mejor por tomar otro sendero. Claramente era más seguro. Sí, estábamos buscando emociones fuertes, pero no habíamos ido a ese bosque para morir. Mientras nos alejábamos de la cruz, mis amigos y yo veníamos discutiendo sobre el posible significado del mensaje, pero claramente no llegamos a una respuesta. Entonces, Gaspar decidió contarnos una historia. La historia de Gaspar era precisamente sobre un niño. Este niño había sido secuestrado por brujas. Gaspar nos dijo que el niño quedó convertido en una criatura grotesca, con la cabeza torcida hacia atrás y una pierna dislocada. Dijo que esa criatura sale por las noches a buscar niños para comer. Eran las 8 de la mañana cuando llegamos a la entrada de lo que parecía ser una especie de mina o cueva. Por suerte, llevábamos linternas, así que no teníamos ninguna excusa para decir que no. Mi mejor amigo, Felipe, era el que estaba más emocionado e iba al frente. Tras caminar por algunos minutos sin encontrar nada interesante, estábamos a punto de dar la vuelta. Pero entonces Felipe, que se había alejado unos metros, nos gritó que había encontrado algo y quería que lo viéramos. Eran dibujos rojos en el suelo. No se podía apreciar por completo porque eran grandes los dibujos. Así que entre los cuatro alumbramos todo para descubrir qué era exactamente lo que había ahí. Era una estrella de seis puntas, con seis runas rodeándolo y seis cruces invertidas en el centro. Era la cosa más extraña que yo había visto.
Alumbramos a los alrededores en busca de alguna otra cosa que le diera contexto a ese dibujo claramente satánico, pero no vimos nada. Queríamos seguir avanzando, pero sabíamos que era peligroso. Además, no teníamos idea de qué tan profunda era la cueva. Felipe se agachó para tomar una roca y la lanzó con todas sus fuerzas hacia el interior. Entonces, escuchamos cómo la roca golpeó contra algo. Esto era metálico. Los cuatro nos miramos sorprendidos. Nos seguimos adentrando en la cueva. Cada vez se estaba haciendo más estrecha. Entonces, llegamos a una puerta. Se veía bastante vieja y se había oxidado de tal forma que habían aparecido manchas que parecían las escamas de una serpiente. Decidimos que era suficiente y salimos corriendo de ese misterioso lugar. Continuamos por el sendero alejándonos de la cueva. Entonces, Felipe, al igual que Víctor y Gaspar, decidió contarnos una historia. Su historia era sobre un nahual, un hombre que podía convertirse en un monstruo con características de anaconda. Este ser vigilaba la entrada a una cueva abundante en oro. Felipe nos contó que en una ocasión, la criatura fue capturada por algunos hombres, pero que ésta los engañó para poder liberarse de sus captores. Justo cuando mi mejor amigo terminó de contar su historia, una serpiente cayó de los árboles justo frente a nosotros. Víctor se asustó mucho y en su intento por retroceder se tropezó con una roca, cayó y rodó hasta terminar sobre hierba alta. La serpiente se alejó y nosotros vimos cómo Víctor se levantaba con la cara pálida. Había visto algo que lo aterró. Se acercó a nosotros en silencio y le preguntamos qué había visto. Nos juró que entre la hierba pudo ver una pequeña criatura con una cara demoníaca. Esta le sonrió de forma macabra antes de salir corriendo. Víctor quería salir del bosque y la verdad es que todos estábamos un poco nerviosos, pero lo tranquilizamos para poder continuar adentrándonos. Hasta ese momento, yo iba al frente, pero decidí irme al centro con Víctor. Felipe tomó la delantera y Gaspar se fue atrás. Mientras caminábamos, yo no podía dejar de pensar en la criatura que Víctor dijo haber visto. Entonces, recordé una historia que era muy conocida en mi ciudad. Víctor seguía algo asustado, pero si ellos tres ya habían contado una historia, ahora era mi turno. Así que les conté sobre los aluches. Se dice que estas criaturas miden como medio metro, que suelen habitar en los bosques. También se dice que tienen una extraña sonrisa y que su piel es del color del barro. La gente cuenta que estos seres están al servicio de Lucifer y cuando se aparecen es porque algún ser proveniente de las profundidades del infierno está cerca. Tal vez la historia fue demasiado para mis amigos porque les causó una sensación tan incómoda que los tres dijeron que mejor había que regresar. Les aseguro que teníamos toda la intención de largarnos de ahí. Jamás debimos habernos adentrado a ese misterioso lugar. El punto era que el ambiente ya estaba demasiado incómodo. Nos dimos la vuelta y entonces vimos a una mujer vestida de negro parada a lo lejos. No podíamos verle el rostro, pero estábamos conscientes de que nos estaba observando porque tenía dos brillantes puntos rojos que les puedo asegurar eran sus ojos. Su ropa estaba desarreglada. El pánico se apoderó de nosotros. No sabíamos si nos había estado siguiendo o si había aparecido de pronto. Pero nos quedó bastante claro que no era una persona, al menos no una común y corriente. En ese momento no lo pensé, pero ahora les puedo asegurar que esa mujer era el mismo cuervo que había estado en mi ventana la noche anterior, ya que sus ojos rojos tenían la misma intensidad. Aquella mujer de negro comenzó a avanzar hacia nosotros. Su cabello largo y negro le cubría el rostro. Tenía la piel gris y unas uñas largas y gruesas. No podíamos verle los pies. De hecho, creo que no tenía. Notamos que estaba levitando muy despacio.
hacía un ruido bastante tenebroso. Era como si estuviera cantando de una forma muy retorcida. Parecía una canción de cuna, pero mientras cantaba, también se reía. Era como una carcajada muy tenue. Parecía que esta mujer tenía dos voces. Los cuatro estábamos paralizados del miedo. Sentía mis pupilas tan dilatadas que creí que me iban a reventar. También comencé a sentir un nudo en la garganta. Quería gritar con todas mis fuerzas, pero no podía hacer absolutamente nada. Era como si alguna fuerza o un ser invisible me estuviera sujetando de los brazos y piernas. De pronto, la mujer pegó un grito tan fuerte que nos hizo reaccionar y dar la vuelta para correr con todas nuestras fuerzas. Corrimos y corrimos, adentrándonos cada vez más en el bosque. Estuvimos tomando diferentes veredas sin prestar atención. Dejamos de correr cuando Gaspar cayó de rodillas completamente agotado. Nos acercamos a él y también nos tumbamos sobre la tierra. Yo miré al cielo y me di cuenta que ya era mediodía. Habíamos avanzado demasiado y, para nuestra desgracia, estábamos completamente perdidos a la mitad del bosque. El camino que teníamos al frente era largo y la única esperanza que teníamos de salir era rodear todo el bosque para llegar a la ciudad que se ubicaba a las faldas de la montaña. El problema era que, como dije, estábamos perdidos, así que no teníamos ni idea de hacia dónde estaba la montaña. Nuestra única opción era seguir caminando y rezar para encontrar la salida. Así que, después de descansar, nos pusimos en pie y avanzamos. Caminamos durante una hora por la misma vereda sin tomar ninguna desviación. De pronto, en medio de los árboles, logramos ver una cabaña. Nos detuvimos en seco pensando que ahí podría haber alguna otra cosa. Observamos bien y notamos que cerca de la cabaña había un hombre sentado sobre un tronco. No hacía nada, solo estaba ahí mirando hacia la cabaña. Pensamos que seguramente ese señor vivía ahí. Un poco temerosos nos acercamos. Por suerte, era un tipo normal, un señor de unos 50 años o algo así. Nos preguntó el por qué estábamos tan profundo en el bosque. Le dijimos que nos habíamos perdido. Él se sorprendió un poco y nos dijo que para llegar al lugar en el que estábamos, tuvimos que haber pasado por varias veredas que estaban marcadas con un rotundo "no pasar". Le contamos que algo nos había asustado y que por eso habíamos corrido sin prestar atención. El hombre suspiró y nos invitó a pasar a su cabaña para tomar un poco de té y tranquilizarnos. El señor se veía tan sereno que, no sé mis amigos, pero yo me sentí un poco más tranquilo. Ya dentro, el hombre nos dio instrucciones de dónde estaban los ingredientes y cómo preparar el té. Este sujeto en ningún momento sacó las manos de su chamarra. Víctor se molestó por la actitud del señor. Se podía notar en su cara. Yo me acerqué a él y le di un ligero golpe. Quería darle a entender que este señor nos estaba ayudando, así que lo menos que podíamos hacer era ponerle una buena cara. Los cinco nos sentamos alrededor de la mesa. El hombre nos preguntó sobre qué nos había asustado tanto como para correr hasta perdernos. Mis amigos y yo nos miramos sin saber si contarle o no. Entonces, Felipe le dijo que habíamos visto a una mujer de blanco. El señor sonrió un poco mientras negaba con la cabeza. Luego nos dijo: "Así que entraron a la cueva". Todos estábamos sorprendidos. Le preguntamos qué tenía que ver la mujer con esa cueva. El hombre guardó silencio un momento. La tensión podía sentirse en el ambiente. Entonces nos dijo que él nos llevaría a la salida del bosque, pero que teníamos que llegar antes del anochecer. Así que teníamos que irnos ya, porque faltaban 6 horas para la puesta de sol. Dejamos el té a medio tomar y salimos deprisa siguiendo a este hombre. Mientras caminamos, Víctor le preguntó si sabía qué le había pasado al niño cuya cruz encontramos por la mañana. Con una voz fría nos respondió que el bosque se lo había comido, que lo único que quedó de él fueron sus manos. Estábamos de nuevo comenzando a ponernos nerviosos.
Yo quería hacerle más preguntas y estoy seguro de que mis amigos querían hacer lo mismo. La cuestión era que no estábamos seguros de querer escuchar las respuestas que aquel señor nos iba a dar. Luego de un buen rato, me animé a hacerle una pregunta. Quería saber si en ese bosque abundaban los cuervos. A lo que el señor me respondió que de hecho no había ni un solo cuervo, o al menos no debería haber alguno. Su respuesta me intrigó un poco, así que quería hacerle otra pregunta, pero el hombre se me adelantó y me dijo que tampoco había perros en ese bosque. Comenzamos a adentrarnos en terreno elevado. Nos estábamos acercando a la montaña. Pensé que eso era una buena señal. El camino era muy rocoso y resbaloso. Los sonidos del bosque me estaban poniendo incómodo. Además, a lo lejos, podíamos ver una ligera niebla a la que íbamos a tener que entrar. Gaspar se animó a preguntarle al señor el por qué vivía en el bosque. El hombre, que todavía no había sacado las manos de su chamarra, respondió que hace muchos años había venido de paso y que el alma del bosque ya no lo dejó salir. Las cosas que nos decía el señor eran cada vez más tenebrosas. No sabíamos si nos quería asustar o si estaba hablando en serio. Cuando estábamos a un par de metros de la niebla, el señor se paró en seco, se giró hacia nosotros y nos dijo que si en verdad queríamos salir del bosque, debíamos permanecer en todo momento juntos. Dijo que lo que había dentro de la niebla había salido de las profundidades del infierno. Entonces, el hombre estiró los brazos y nos mostró que no tenía manos. Y después, comenzó a caminar hacia la niebla, perdiéndose entre ella. Nos dimos la vuelta decididos a correr, pero entonces vimos que un grupo de gente encapuchada venía caminando en nuestra dirección. Eran demasiados, traían antorchas y creo que estaban rezando. Al frente de ellos, venía una persona con una máscara de un macho cabrío. A nuestros costados solo había árboles. No teníamos a dónde ir, teníamos que entrar a fuerzas a la niebla. Así lo hicimos. Por suerte, la niebla nos permitía ver algunos metros por delante, así que pudimos ir a paso veloz. El suelo y las rocas estaban completamente húmedos. Y de un momento a otro, Felipe resbaló y cayó. Nos detuvimos para ayudarlo a levantarse, y ya no escuchamos los rezos de los encapuchados. Así que aprovechamos para tratar de pensar en qué íbamos a hacer. Estábamos tan agitados que no habíamos notado que frente a nosotros había un gran árbol. Su tronco era negro. Ninguno de nosotros había visto una cosa así. Teníamos mucho miedo. Pero había algo en él que nos hacía acercarnos. Todos nos acercamos a tocarlo. Era suave, pero de una forma extraña, además de que era muy frío. Entonces yo volteé hacia arriba esperando ver hojas, pero lo que me encontré fue la cosa más perturbadora que jamás haya visto. Las ramas del árbol estaban completamente secas, pero esas ramas tenían colgadas manos. Habían cientos de manos encadenadas a las ramas. Mis amigos y yo nos desesperamos. Buscábamos un sendero para correr para largarnos de ahí, pero el camino que habíamos estado siguiendo terminaba en ese árbol. Para empeorar las cosas, escuchamos los rezos de nuevo. Los encapuchados se estaban acercando. Supimos que nos tendríamos que adentrar en los árboles, sin camino y sin tener la más mínima idea de a dónde íbamos a ir. Pero si no lo hacíamos, nuestras vidas corrían peligro. Y como dije, no habíamos ido a ese bosque a morir. Rápidamente buscamos un lugar por donde pudiéramos avanzar y comenzamos a alejarnos del árbol. Anduvimos sin rumbo, quizá por una hora o dos. La verdad es que para este punto ya habíamos perdido la noción del tiempo. Entonces, llegamos a una zona donde los árboles estaban partidos por la mitad. Eso nos daba más visibilidad. Notamos que había una zona despejada, así que nos dirigimos hacia allá. Pero al llegar, la zona era una fosa llena de cadáveres.
habían sido despedazados y a todos los cuerpos les faltaban las manos. Gaspar vomitó y encima de los cuerpos pudimos ver a un solo cuervo en todo ese lugar. Pero este era más grande de lo normal y tenía sus ojos rojos. Brillaban con una intensidad que hasta parecía que emanaban calor. Víctor no pudo más y comenzó a gritar que estábamos perdidos y que no lograríamos salir del bosque. Entre los tres hicimos que dejara de gritar. Le dijimos que si no se callaba, el grupo de encapuchados nos iba a encontrar. Miramos en todas direcciones pensando hacia dónde ir, pero cualquier dirección que volteáramos, mirábamos árboles y más árboles. Estábamos tan desorientados que ni siquiera sabíamos por dónde habíamos llegado y no queríamos regresar y encontrarnos con el árbol de las manos, o peor aún, con el grupo de encapuchados. En ese momento la niebla se fue y pudimos ver la montaña, así que fuimos en esa dirección. Miré al cielo buscando el sol y deduje que ya eran más o menos las 6 de la tarde. Pronto comenzaría a oscurecer y ya no teníamos fuerzas para correr. Decidimos continuar al menos unos cuantos kilómetros antes de tomar un descanso para comer y así recuperar fuerzas. Por alguna razón se me ocurrió voltear y me di cuenta que el cuervo de los ojos rojos nos estaba siguiendo. Venía lejos, pero era claro que nos estaba siguiendo. No quise decirle nada a mis amigos, pues apenas se estaban calmando. Caminamos 2 kilómetros y nos sentamos en la tierra para estirar las piernas. Comimos y bebimos rápidamente, ya que la oscuridad estaba comenzando a apoderarse del bosque. Yo estaba sentado viendo hacia la dirección en que veníamos. El cuervo se había parado sobre una roca que estaba a algunos metros de nosotros. Estábamos listos. Guardamos las cosas y nos pusimos de pie, pues posiblemente teníamos 20 o máximo 30 minutos de luz, así que comenzamos a correr lo más rápido que pudimos. Nos golpeábamos con ramas, nos cortamos, caímos varias veces, se rasgó nuestra ropa, pero seguimos. Teníamos mucho miedo de quedarnos ahí. Quizá llevábamos unos 15 minutos corriendo cuando el cuervo se abalanzó sobre mi mochila. Me asusté tanto que la solté. Todos corrimos con más fuerza. Entonces, como era de esperarse, alguien tropezó. Fue mi mejor amigo. El problema fue que cayó sobre una pendiente. Lo perdimos de vista entre los árboles. Había caído al menos 5 metros, pero obviamente no lo íbamos a dejar ahí. Los tres bajamos la pendiente con mucho cuidado, aunque al igual terminamos resbalando. Ya estando abajo pudimos encontrarlo. Él estaba bien. Comenzamos a caminar buscando por dónde subir, ya que no podíamos ver la montaña y nos quedaban pocos minutos de luz. Por desgracia, tardamos mucho y ya estaba todo oscuro. Lo único que nos alumbraba tenuemente era la luz de la luna. Seguimos caminando despacio, viendo que ese maldito cuervo nos seguía. Estábamos resignados a pasar la noche caminando. El viento comenzó a soplar de una manera horripilante. Sonaba como si estuviera llorando. Ya habíamos caminado como una hora, cuando de pronto nos encontramos con la mochila que dejé tirada. No había ninguna duda que era esa. No podíamos creerlo, habíamos vuelto al mismo lugar. Todos estábamos desconcertados. Aún así, continuamos caminando. Pero después de una hora de caminar, volvimos a encontrar la mochila. No sabíamos cómo era posible eso, ya que estábamos seguros que habíamos caminado en línea recta. De pronto, escuchamos que algo se arrastró. Volteamos y pudimos ver cómo un árbol se movió del lugar. Pensamos que estábamos alucinando por el sueño y el cansancio. Entonces, el cuervo emitió un sonido escabroso. Era como escuchar una carcajada. Después notamos cómo de entre los árboles comenzaron a asomarse las siluetas de unas pequeñas criaturas.
Sabíamos que eran aquello que Víctor nos dijo haber visto. En ese momento, el cuervo se abalanzó sobre nosotros, intentando picotearnos. Todos corrimos, mientras que escuchábamos cómo se reía de nosotros. Entonces, más adelante, escuchamos de nuevo los rezos. Nos detuvimos, el cuervo hizo lo mismo y luego se alejó volando. Y las pequeñas criaturas comenzaron a esconderse entre los árboles. A lo lejos, pudimos ver que algo se estaba quemando. Sabíamos que eran los encapuchados, así que nos fuimos acercando poco a poco al lugar. Nos escondimos en unos árboles cercanos. Podíamos ver más o menos el panorama y pudimos notar que eso era un ritual negro de una misa satánica. Habían cabezas de animales clavadas en estacas. Estaban por toda la zona. Incluso pudimos encontrar gente encadenada a los árboles. Y cerca de la gigantesca hoguera había unas bolsas negras y dentro de ellas algo se movía con desesperación intentando liberarse. Luego comenzaron a cantar en un idioma que no pude distinguir. Sé que no era latín, el latín yo lo conozco bien. También había música. La mayoría de los que estaban ahí llevaban una capucha negra, algunos otros una capucha roja. Y el líder, el que llevaba la máscara de macho cabrío, también tenía una capucha morada. Después, Gaspar nos comentó que había gente armada. De pronto, un ruido metálico nos asustó. Nos escondimos un poco más. A unos 20 metros de nosotros, salió de entre los árboles un tipo alto, de piel pálida y sin cabello. Iba jalando una cadena a la cual estaba sujeta una mujer. El tipo la arrastró hasta la hoguera, justo frente al líder. Uno de los que llevaba la capucha roja se acercó y le entregó a su líder una espada o algo similar. El sujeto, aún con su máscara de macho cabrío, alzó el objeto que le había sido entregado. En ese momento, paró la música y pararon los rezos. Entonces, una criatura de cuatro patas atravesó el fuego de un extremo al otro, quedando frente a la mujer encadenada y el líder. A la distancia pudimos distinguir que era un puma, pero este era bastante más grande, casi del tamaño de un oso. El tipo alto, pálido, tomó los brazos de la mujer y los estiró. Entonces el líder bajó con fuerza la espada, cortando sus manos. Después, el puma se abalanzó sobre ella hasta que la mujer dejó de gritar. Después, todos comenzaron a gritar, estaban festejando. El puma se sentó y la música comenzó a sonar de nuevo. Los encapuchados volvieron a ponerse a rezar. Uno de ellos se acercó para tomar las manos y luego se perdió entre los árboles. Otros dos cargaron el cuerpo y también se fueron. Y en eso, Gaspar gritó. No sé si por miedo o desesperación, pero lo hizo. Todos comenzamos a correr entre los árboles. De pronto escuchamos un ruido. No estoy seguro si fue un ladrido o un aullido. Y después otro. Y de la nada, frente a nosotros, aparecieron dos bestias que parecían hienas. Una de ellas era muy blanca. Nos quedamos paralizados. Las cabezas de esas criaturas estaban exageradamente grandes. No tenían la misma proporción que el resto de sus extremidades. La boca de ambas bestias eran inmensas. Les puedo asegurar que mi cabeza cabía dentro de esas bocas. Después, detrás de nosotros, escuchamos la carcajada del maldito cuervo. Eso nos hizo reaccionar y comenzamos a correr de nuevo. Puedo jurar que, por momentos, sentí el aliento de esas criaturas en mi nuca. Era una sensación asquerosa, olía a cloro y se sentía muy caliente. Cuando salimos de entre los árboles, logramos ver un puente colgante a unos 10 metros. Aceleramos el paso para cruzarlo, y en cuanto llegamos al otro lado del puente, volteamos hacia atrás y vimos cómo esas criaturas regresaban corriendo hacia los árboles. Respiramos aliviados. Los cuatro, debido a los nervios, comenzamos a reír como locos. Pero se nos acabó la risa cuando el gigantesco puma salió de entre los árboles y se paró frente al puente.
Entonces vimos cómo la bestia comenzó a transformarse en un hombre. Fue la cosa más espeluznante que jamás he visto. La forma en la que su cuerpo se torcía mientras cambiaba de forma, se contorsionaba como si sus huesos fueran a quebrarse en cualquier momento. Creímos que este hombre vendría por nosotros, pero simplemente se dio la vuelta y se alejó. Seguimos caminando toda la madrugada para poder salir del bosque. Afortunadamente, durante el resto de la caminata, ya no tuvimos ningún encuentro extraño. Al amanecer, ya estábamos en el pueblo. Todas nuestras cosas se habían quedado en el hotel, pero no volveríamos ni locos. Estábamos sucios y heridos. Agotados, caminamos hasta un centro médico y caímos rendidos. No tengo idea de cuánto tiempo dormí. Al salir del centro médico, rápidamente buscamos un vuelo y al día siguiente ya estábamos en Estados Unidos. Nos despedimos y cada quien tomó un vuelo para regresar a su país. Cuando volví a la Ciudad de México, ya era otra persona. Cerré todos los ciclos personales que tenía, hice las paces con mis padres, incluso perdoné a mi expareja. En verdad, sentí que volví a nacer. Lo único que me perturba es que a veces puedo escuchar la carcajada de aquel cuervo. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.